Yo empecé a trabajar muy joven, con 18 años. Mi gran objetivo era conseguir dinero para descubrir la Grecia clásica, porque quería ser pintora, pero como mi primer trabajo fue ser corresponsal del diario El País y de Europa Press en la zona donde veraneaba, descubrí que me apasionaba la comunicación y las personas. Tenía clientes a los que empezaba a llevar la comunicación, incipiente todavía en España, y me pareció que lo más fácil era montar una empresa. Y mi madre levantó la mano y me dijo que ella también había estudiado, pero antes de casarse, pero no le importó. Decidió matricularse, ponerse a estudiar desde cero el Plan General Contable y a partir de aquí pues montar todo un departamento que me parece complejo y vital para las compañías. Ahora ya no, pero cuando empezaba mis clientes eran señores, los posibles jefes eran señores, vivía en un mundo de hombres, pero apenas había mujeres en lugares directivos, con lo cual eso me dio mucha libertad. No tenía por qué seguir el modelo que estaba viendo, ¿no? En el tema de mujeres siempre digo que cada una de nosotras tiene la responsabilidad de nunca querer ser una excepción, ¿no? A veces puedes pensar que es un premio, pues estoy en un consejo de administración, solo señores, yo soy la única mujer, qué bien. No, si estás en un sitio y eres la única mujer, ponte desde el primer día a trabajar para que haya otra mujer. Muy importante que se rodeen de buenos profesionales, que además sean buena gente, que un buen equipo con ganas de conseguir lo imposible, pues como yo digo, es capaz de hacer posible lo imposible.